Estamos una vez más con Irreverencias. Muchas gracias por acompañarnos y estamos en vivo. Vamos a conversar sobre el acoso sexual callejero. Es una manifestación más de la violencia hacia las mujeres. Quizá no es mortal, pero sí es la más frecuente porque ocurre en las calles. Está totalmente naturalizada, se acepta y se disfraza, por lo que es la menos castigada socialmente y también por el Estado. Afortunadamente, las mujeres y también hoy muchos hombres están tomando conciencia de que ellas no están obligadas a aceptar resignadamente este acoso y por ello han empezado a organizarse y el propósito es prevenirlo sobre todo, pero si es del caso, enfrentarlo y sancionarlo. En nuestro programa hoy tenemos a dos personas invitadas que están involucradas y comprometidas con detener esta conducta. Ellas son Eva Núñez Torres, quien es trabajadora en CIPAC. Ahora tal vez nos explicas qué es exactamente CIPAC, que es una organización que trabaja por derechos humanos. Y también a Jaime Chávez, quien es director del Instituto WEM, el Instituto de Masculinidad, Sexualidad y Pareja. Muy bienvenidos. Y muchas gracias por acompañarnos en Irreverencias. Usted puede llamarnos al 2511-1515 y también puede comunicarse mediante nuestro Facebook, que es www.facebook.com/irreverencias, y hacernos preguntas, observaciones y comentarios para que participe de nuestro programa. ¿Qué se entiende por acoso sexual callejero? Bueno, es importante en principio entender que el acoso sexual, ¿verdad?, es violencia. Y tal vez esto es algo que no se ha considerado, que no se ve así, ¿verdad?, en el sentido que se ha naturalizado, pero cuando hablamos de acoso sexual estamos hablando de que es un tipo de violencia que se ejerce hacia cuerpos de mujeres o cuerpos que, ¿verdad?, son considerados femeninos, porque además no solo las mujeres somos quienes recibimos acoso, ¿verdad?, callejero. Y bueno, es una manifestación, como vos decías al principio, que parte también del sistema patriarcal, machista, heteronormativo, ¿verdad? Uh-huh. Que dicta que sí está bien que las mujeres entonces recibamos este tipo de frases, ¿verdad?, piropos, etcétera, que además nuestros cuerpos no están esperando este tipo de opiniones, pero entonces se nos considera como cuerpos públicos que, ¿verdad?, están ahí para recibir o decirles cuánta cosa a algunos hombres se les ocurre. ¿Por qué ocurre esta conducta? Mire que nosotros hemos estado desde el Instituto WEN, estamos en una campaña de prevención y de educación sobre este tema. Muchos dicen, es que es un tema de moda, y nosotros decimos, no es moda, ¿ah? Ha estado presente en generaciones y generaciones desde que el patriarcado está como base. Haciendo referencia a una compañera que hoy murió, por cierto, española, feminista de la gran importancia, Amparo Pedregal, ella, y para hacerle honor, quiero recordar una parte del patriarcado, en que dice que la mujer tiene que estar en la casa. La casa es donde ella tiene que estar. Además, a una mujer tiene que encargarse de a que tiene que tener hijos, a que tiene que educar a esos hijos, a que tiene que saber tejer y a tiene que saber cocinar. Esos son los únicos cuatro encargos que tiene la mujer. El patriarcado desde hace 7000 años viene diciendo eso. Y le dice primero a las mujeres, ustedes están felices en su casa tejiendo y cocinando y con sus chiquitos. Yo espero que ustedes sepan tejer, ¿eh? O si no, dentro del patriarcado no caben. Estamos en problemas. Están en problemas. Dice, si se salen de ese lugar, si se salen de la casa, se atienen a las consecuencias. Nosotros haciendo esa referencia decimos, los hombres, cuando piropeamos, cuando violentamos a una mujer, le estamos diciendo, ¿y qué está haciendo usted aquí? Uh-huh. Es que usted no debería estar aquí en la calle. O no se sienten así. Porque la sensación es de indefensión. Los hombres también recibimos violencia callejera, pero no la percibimos como las mujeres. Otro hombre me puede violentar a mí callejeramente, o otra mujer. Pero es de esperarse que yo como hombre tenga que hacerlo. Así nos educaron desde chiquitillos, ¿eh? Yo me acuerdo de un amigo mío que decía, vea, un mocoso, ¿eh? Un chiquito,
de unos 3, 4 años, apenas aprendiendo a hablar. Dice, ¿cómo le dice usted a las mujeres? Y el bebé se vuelve y dice, oye, Yika, buenos días, Yika. ¿Ah? Te quiero, pechocha. Esas eran las frases que sin él decía. Saber casi ni hablar. Apenas hablando. ¿Ah? Y él todo contento porque ya, ¿ah?, su chiquito sabía conquistar mujeres. Entonces yo creo que por ahí la violencia nosotros no la percibimos. Cuando trabajamos con los hombres no percibimos la violencia. Entonces, no se considera esa actitud como violencia. No. Pero, es como decía Eva, natural. Pero sí. Desde patriarcado sí es muy violenta. Uh-huh. Y le estamos recordando eso a las mujeres. Claro, porque además en la medida, ¿verdad?, que vos te vas criando o en los procesos de socialización que vos llevas, entonces precisamente la interiorización de los roles de género es parte de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué se espera de una niña? Que sea mamá, que sea sumisa, que esté en la casa, que si estudia en algún momento cuando tiene hijos, ¿verdad?, deje todo lo que construyó para que críe a sus hijos, etcétera. Y al hombre se le enseña precisamente a ser fuerte, a ser agresivo, a decirle a las mujeres, ¿verdad?, a los ricas, guapas, etcétera, que se ven, y es algo que indudablemente se reproduce, digamos, desde nuestros hogares y que muchas veces no lo percibimos como si fuera, ¿verdad?, la misma reproducción de una violencia, tanto para hombres como para mujeres, porque, dice, así nos educaron, ¿verdad? Lo difícil es entonces romper esta educación. Claro, por ejemplo, con adolescentes. Iba a una excursión del Instituto Wendt de Adolescentes y todos se asoman por la ventana, ven una mujer y empiezan a gritarle cosas. El facilitador detiene el bus y dice, quiero analizar lo que pasó. ¿Qué fue lo que hicieron? Cuéntenos. ¿Hay alguno de ustedes que ha logrado conquistar a una mujer así? Para hablarlo en términos machistas de la conquista. Dicen ellos, no, pero ¿pero por qué lo hicimos? Dice, sí, qué estúpidos que somos, ¿eh? Pero hasta ahora que nos detienen a pensar, decimos, sí, es cierto. Además, esa pobre seguro iba muy, muy temerosa. Y eso es lo que pasa. Yo, por ejemplo, vivo en Belén y cuando voy a las paradas de buses, las mujeres llegan, ¿no?, todas temerosas. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a decir? O sea, tras del ambiente terrible de inseguridad que sentimos, todavía el acoso callejero viene a acentuar todavía mucho eso más. Y la mujer dice, ¿de qué me irá a pasar? Yo salgo feliz como hombre a la calle y no sé qué me va a pasar. Es más, si me tiran un, dicen los hombres, si me dicen un piropo, yo voy a sentirme muy bien, hasta voy a moverme mejor, ¿eh?, para ver la perspectiva. Por eso es que el trabajo de educación con los hombres tiene que ser, como decía Freire, desde que él empiece a desestructurar todo. Todos sus pensamientos, todas sus formas de ser. No puede él decir, ah, sí, cierto, voy a aprenderme lo que dice el artículo tal del acoso callejero. No, él tiene que reestructurar, tiene que reaprender nuevas estructuras y de tratar a las personas. No se trata de un hombre enfermo, entonces. No. No se trata. Porque eso he escuchado en algunas personas o inclusive en medios de comunicación que hablan como de un enfermo, un hombre que utiliza su celular para tomarle fotos, y no me estoy refiriendo al caso concreto que ha circulado, es que esto ocurre también en los centros de trabajo. Recuerdo en alguna oportunidad una muchacha con una queja de que alguien en el centro de trabajo le tomaba fotos a ella cuando ella estaba trabajando, a su trasero. ¿Él es un enfermo? ¿Se considera eso una enfermedad? Nosotros decimos que no. Bueno, nosotros no nos ha llegado todavía una persona en estas situaciones, un hombre en estas, uh-huh, en estas circunstancias. Pero nosotros decimos que patologizar no ayuda en nada el proceso de reeducación. Es más bien, es volverme yo como hombre y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Quiero establecer vínculos saludables. Quiero tener una sexualidad saludable, pues tengo que aprender a hacer. Lo mismo, es que el hombre hay que ir haciéndolo, reconocer su patriarcado, el machismo que tenemos, en el trabajo, no acose a las compañeras, en la calle, en todos los lugares. ¿Por qué? Porque el machismo, el patriarcado está a flor de piel y eso es lo que hay que reeducar. Entonces, la excusa de que, ay, qué pobrecito, que es un enfermo y que no es eso. No. Todo es un proceso de educación. Vamos a un corte y estamos en unos segundos de regreso con Irreverencias, hablando del acoso sexual callejero.
¿Cuál es el impacto que tiene en las personas que sufren este acoso sexual? ¿Hay alguien que le guste en realidad o realmente es una conducta que haga daño? Bueno, yo no creo que haya alguien que le guste, que le digan, ¿verdad?, cosas sobre su cuerpo, que le gustarían hacerle, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Creo que, bueno, para mí sería casi que imposible, digamos, considerar a alguien que le pueda gustar este tipo de violencia, porque precisamente es eso, ¿verdad?, es algo que me está violentando. Creo que el impacto que genera es en el sentido de cómo me está afectando también a mí en términos de cómo me toca lo que me están diciendo en relación a mi cuerpo, ¿verdad? Y cómo también la cuestión de la vivencia cotidiana y esta cotidianidad de sufrir acoso también se vuelve, como vos lo decías anteriormente, en un espacio de miedo al salir, ¿verdad?, a los espacios públicos. Entonces, para nosotras como mujeres, ¿verdad?, el salir a la calle ya implica, por ejemplo, cruzar, si vos ves que hay un grupo de hombres reunidos en ciertos lugares, o pensar como, ay, qué feo pasar por ahí, tratar de evitar al 100% construcciones, etcétera, ¿verdad? Como este tipo de cosas generan este impacto también en que nosotras vamos como desapropiándonos también del espacio público y vamos entonces también interiorizando más miedo de, ¿verdad?, salir a la calle sin recibir algún tipo de violencia, porque no es solo que te griten, ¿verdad?, qué guapa, qué rica, quiero hacerte esto, lo otro, sino que muchas otras personas también irrumpen en el espacio mío, ¿verdad?, y se atreven a tocarme, a arrinconarme, etcétera, etcétera, que ya ahí sería entonces otra doble violencia, aparte claro, de que me están diciendo algo uh-huh. que no quiero escuchar, me están abusando, ¿verdad?, sexualmente uh-huh. también en términos de que están tocando mi cuerpo y yo no deseo que sea así. Sí, y hay que tener mucho cuidado porque el patriarcado, el machismo, le dice a la mujer, tenés que aguantar eso. Uh-huh. ¿Mm? Y tanto, recordemos que el machismo está tanto en hombres como mujeres, ¿eh? Uh-huh. Y entonces hay mujeres que dicen, bueno, sí, es que a mí me gusta pasar de frente a una construcción para subirme la autoestima. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Uh-huh. Estamos pensando ya en las nuevas generaciones que están todavía mucho más claras en ese concepto, ¿eh? Yo estoy pensando en mi generación, en generaciones anteriores, en donde la mujer no le quedaba más que aguantar. Uh-huh. Si ahorita una mujer reclama y me dice, es acoso callejero, todo el mundo le dice, le dijeron a la periodista esta, ¿de qué jugás vos? Ah, lo siguieron insultando todavía mucho más actualmente. Ahora, antes, al menos en mi generación, pues era lo de esperar que a una mujer le gustara. Por ahí es todavía donde nosotros mantenemos la idea de que los piropos son para agradar a las mujeres. ¿Y es un asunto de la biología masculina? ¿Tiene que ver con las hormonas masculinas? ¿Es algo que un hombre no pueda controlar porque tiene un origen biológico? No, no es de origen biológico y no es algo incontrolable. Eso está en la parte cultural, en la parte de mi formación como tal. A mí me dicen desde pequeño, desde joven, usted tiene que decirle algo a la mujer, y ella tiene que aguantar. Entonces ahí es donde se hace la pareja del patriarcado. Aguante, cocine, teja, por favor, que es lo que los mandatos, y hágase cargo de los chiquitos, que son los mandatos del patriarcado. Entonces no es biológico. No es biológico, es recordar y humillar y decirle a las mujeres, vea, por ejemplo, el acoso que hay en las carreteras. Yo voy manejando y digo yo, mira, tendría que ser una mujer la que va manejando en ese carro, ¿verdad? No dicen mujer, dicen cosas peores todavía, pero es como decir, ¿quién las mete en la carretera? Por favor, Eva, por favor, dígale que se salgan, que se vuelvan a sus casas. Entonces ahí es donde nosotros decimos, no es biológico, es aprendido. Y también es aprendido de que mujeres piropeen a hombres. Nada más que los hombres nunca, nunca, en esta cultura, nos vamos a ver amenazados. ¿No? Y por eso cuando ellos dicen, es que a mí me gusta que me piropeen, porque yo no puedo piropear a Eva. ¿Mm? Ahí es donde está lo grave. Por eso es que esa excusa, lo biológico, lo patológico, no va en este asunto. El hombre y la mujer necesitan una ley que empiece a regular esas relaciones, que le diga no a la violencia sexual,
que le diga no al patriarcado, que no le diga al machismo y que esté en un ambiente saludable. Mira, es que un día de esos alguien me comentaba que le surgía la duda si un hombre que hace acoso sexual callejero será también un hombre violento en su casa, con su familia, será un hombre que hace violencia contra su esposa, contra sus hijas o contra otras mujeres más cercanas. ¿Podrá asumirse esa conducta? No creo, porque ellos, los que hacen acoso callejero, no ven que eso es violencia. Es igual que cuando empezamos toda la revolución de detener la violencia, que decían, pero ¿cómo que violencia patrimonial? Ah, ¿cómo que violencia sexual? ¿Cómo? Ah, es reconocer otras formas de violencia que antes las hacíamos naturalmente. El acoso callejero no tiene que ver nada con la violencia intrafamiliar. Al menos los casos que hemos visto nosotros, no, ese es el espacio. El espacio del hogar es diferente al espacio social. Nosotros los hombres diferenciamos. Entonces, el comportamiento social es el que está ahorita sin una ley que nos diga qué es lo que debe ser uno. Entonces, está a la libre. Para los hombres, está a la libre. Entonces, puedo hacer lo que yo quiera. Ahí donde estamos. ¿Eh? Y que sea una ley que contemple a ambos sexos. Perfecto, eso sería genial. ¿Por qué? Porque es como decir, el espacio público tenemos todo derecho de que sea sano. ¿Qué te parece, Eva? Sí, de hecho, con esto que decís, creo que, y retomando la pregunta anterior, creo que el problema, digamos, no es tanto en, o sea, no es patologizar, ¿verdad?, la acción y demás, sino precisamente evidenciar lo que está sucediendo. Y es que, ¿verdad?, cuando hablamos de acoso es entonces que estamos hablando de violencia. Y el problema entonces sería, ¿verdad?, la construcción que hay alrededor del piropo. Porque entonces, con lo que vos decías, ¿verdad?, uh-huh, de que antes las mujeres entonces esperaban ser piropeadas, claro, ¿verdad? Porque el piropo entonces es considerado como algo bonito, como que te digan, ay, qué bonito te ves vos, uh-huh, con ese vestido, o qué bien te ves hoy, ¿verdad? Te, uh-huh, ves como más iluminado, uh-huh, no sé, etcétera. Eso, digamos, como esa naturalización que hay en relación a lo que puede significar socialmente el piropo, es lo que precisamente entonces vendría a no diferenciar en el espacio de violencia, ¿verdad? Que era con esto que vos planteabas, de si se puede relacionar a alguien que comete acoso callejero, ¿verdad?, contra alguna mujer, un cuerpo femenino, en relación a la violencia estructural, doméstica, intrafamiliar, etcétera. Y es por eso, digamos, porque no hay entonces una diferenciación en que decirle a tu esposa, no, no puedes salir de la casa porque está prohibido que salgas, ¿verdad?, a que yo salga y le grite a alguna mujer, entonces esto no es considerado violento, porque se ha naturalizado y se nos ha dicho culturalmente que el piropo es algo bonito y que además las mujeres nos gustan que nos digan que nos veamos bien, ¿verdad?, que eso es lo que se ha creído, y no es así. O sea, yo no estoy esperando que cuando yo camine en la calle vos me digas qué guapa te ves, o sea, porque pareciera no ser violento, pero es que yo no estoy pidiéndole que me dé su opinión respecto a cómo, sí, yo, sí, me veo. Sí, si me lo pedís. Ah, pero si no, ni nos conocemos, ni me estás pidiendo. ¿Por qué tenés que hacer porque entonces tengo referencia yo que hacerlo a algo corporal mío? Claro. Vamos a hacer un segundo corte y en breve estamos de regreso en Irreverencias. Este término de piropo, en realidad lo entienden los hombres y las mujeres que no existe el piropo, que es una agresión, que es una invasión fundamentalmente, porque las mujeres también tenemos un poco de confusión en torno a esto. Sí, yo creo que no hay entonces, digamos, como una diferenciación, ¿verdad?, en relación a lo que podría ser entonces un acto violento y el piropo, porque pareciera estar bien entonces piropear, ¿verdad? Y es algo que nosotras también como mujeres se nos ha enseñado, ¿verdad?, conforme vamos creciendo también, de que a veces es bonito que te digan que te ves bien o que te digan tal cosa. Y entonces tal vez a nosotras también nos cuesta reconocer en este sentido, ¿verdad?, que pese a que no haya una palabra violenta o que yo diga, bueno, me está diciendo algo que yo no quiero, ¿verdad?, también hay como una violencia hacia mi cuerpo, hacia mi persona, etcétera, etcétera.
Entonces yo creo que sí, efectivamente no hay como una diferenciación, entonces, o no hay un entendimiento claro de que cuando hablamos de piropo estamos hablando de una violencia. Uh-huh. Y es que yo, por ejemplo, en los talleres con los hombres, ¿cómo empezamos a desmontar esto? Primero ellos aclaran, es que si por ejemplo Marisa me pregunta cómo me veo, yo no voy a decirle una burrada de las que puedo decir en la calle, ¿eh? Porque ya hay un vínculo, ¿eh? y tengo que respetarla. Pero en la calle no las conozco y les digo todo eso. Entonces nosotros decimos, ¿y son agradables sus piropos? Y dice, claro, si me lo dicen, yo me sentía el hombre más guapo del mundo, ¿eh? Más atractivo, todo. Y a ver, cuéntenos. Y ellos hacen una serie de todos los mejores piropos que hay. Y le decimos, vean cómo está el cuerpo presente. Porque siempre hay que ser referencia al cuerpo y que se come el cuerpo. Es algo comestible. Recordemos que el patriarcado, la mujer era la que daba de comer. Entonces aquí todavía sigue comiendo el hombre, pero es cuerpo los que come. Y le decimos, díganos, hagamos un experimento, un piropo que no pase por el cuerpo. Y así como nos quedamos callados. A nadie se le ocurre. ¿Por qué? Porque todos pasan por el cuerpo. Entonces, ahí es donde ellos empiezan a decir, mira, sí es cierto, es que todo es lo bonito, lo agradable, lo simpático, está valorado en otra dimensión y es violencia. Uh-huh. Pero solo de esa manera lo podemos entender, que no pase por el cuerpo y que sea agradable. Nos están escribiendo don Fernando Quintero de Tres Ríos. Dice, pregunta él, ¿qué es peor? ¿La noticia del hombre que grababa el trasero de una mujer o otra que ocurrió hace unos días en donde una mujer salía en un partido de fútbol mostrando sus pechos y eso lo ven menores de edad y adolescentes? Entonces él pregunta qué es peor. Y una señora de Cartago vive en una zona indígena y unos grupos llegan por la noche y asaltan, ya abusaron de ella. Esas personas intimidan mucho y la policía dice que se tiene que denunciar, pero es muy peligroso porque son personas que andan en grupos y pueden hacer daños peores a otras personas. Doña Lupe de Moravia, ¿dónde se puede denunciar una persona que trabaja en el Instituto WEN y acosa a las mujeres? Dice ella. Adriana Zúñiga de Desamparados, ella es una persona que tiene problemas de sobrepeso, soy universitaria y conozco mis derechos, pero se confunde un poco para poder discernir cuándo es violencia y cuándo no. Tratemos de contestarle principalmente, bueno, el primer señor, don Fernando Quintero, dice él que es peor, si la noticia de el hombre que grababa a una mujer, o dice que en un partido de fútbol él vio a una mujer con su torso descubierto. Muy bien. Cuando hablamos de violencia, violencia es yo como un individuo que ejerzo sobre otras personas mi poder. ¿Ah? ¿Para qué? Para desacreditar, humillar, violentar de cualquier manera a esas personas, a la otra persona. ¿Por qué el caso que se presentó de acoso callejero, primero, que se llama, hay que ver que es un hombre violentando el espacio personal de otra persona. A eso es lo que estamos nosotros refiriéndonos. Nadie tiene derecho ni a acercarse a mí, ni a tocarme, ni a tomarme fotografías, ni a grabarme en video a mí, si yo no le doy permiso. Es respetando mi espacio, ahí donde estamos, ¿eh? Es ahí hacia donde tendemos que ir a ver esto como el delito. Nadie me está dando permiso. En este otro caso de esta señora, ¿a quién está violentando? ¿En qué espacio se está metiendo como tal? Es una expresión, una forma de expresión de ella. Ya vamos, nos quedaba. Pero no es acoso callejero. Eso es lo que yo quiero decir. No es acoso callejero. Hay una diferencia. Será otra cosa, exhibicionismo, será otra cosa, pero acoso callejero no es.
Y en esto es importante también hacer referencia de que primero, no son solo hombres los que, ¿verdad?, acosan a mujeres, sino yo he recibido acoso por parte de mujeres también, uh-huh. Por parte de hombres, por parte, etcétera, etcétera, y que también el acoso entonces parte por aquellos cuerpos que han sido feminizados entonces. Y entonces vemos cómo hombres heterosexuales también van a acosar a hombres gays, van a acosar a personas trans, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una violencia. Y en segundo lugar, que hay múltiples manifestaciones del acoso y que es algo que tampoco estamos evidenciando, en el sentido de que el acoso no solo parte de que yo te diga vos algo en relación a sexo-cuerpo, ¿verdad? De que deseo, te deseo corporalmente, sino también al reconocimiento, digamos, en que la publicidad, ¿verdad? O el cuerpo público de nosotras mujeres o cuerpos femeninos, ¿verdad? Parte también de decirte que fea, que gorda, que vieja, que, uh-huh. ¿verdad? Y eso es parte también del acoso o manifestaciones de acoso también callejero. Que se da. Eva, Jaime, muchas gracias por acompañarnos en Irreverencias. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan siempre en Irreverencias. Y quédese con Canal UCR TV Consentido.